¿Cómo estáis viendo el desfile este año? Está muy bien y además la gente está quedando por... Lo está dejando espacio. Oye, por la calle de la estación de momento vamos bien, no nos podemos quejar. La primera vez que se hace la calle de la estación peatonalizada, ¿no? Sí, la primera vez. Venga, muchas gracias. Don't give up on your dreams now, buddy. Don't give up on your dreams, boy. Don't give up on your dreams now, buddy. ¿Cómo te llamas? Lidia. ¿Qué tal? Bien. ¿De qué vas disfrazada? De marciano. Just a painter, I do my crappy art, but I see what's in your eyes and I know what's in your heart. I had to go now, the cops are on the way, and I haven't got a license, but I've got a lot to say. Don't give up on your dreams, boy. Don't give up on your dreams, nobody. Don't give up on your dreams, boy. Don't give up on your dreams, nobody. No, transmitir, bueno, era una idea que teníamos en mente, ya llevamos un tiempecillo y este era el año de hacerlo, una carroza sencillita, yo creo que ha quedado bastante majilla y bien. Bueno. ¿Cuánta gente hay en esta carroza? ¿De niños? 19 niños. ¿Y qué tal ves el desfile este año? Bien, bueno, hemos vuelto a la calle de la estación, a mí no es que tenga ninguna predilección, ni allí ni aquí, pero bueno, son distintas. Allí es mucho más abierto, igual la gente pues, está más distribuida, lo puede ver mejor en toda su amplitud todo el desfile, pero yo creo que aquí es pues, siempre la que la estación, es donde se ha hecho toda la vida. O sea... ¿Dibujo? ¿De qué vas disfrazado? ¡Yo vamos, Hugo! Don't give up on your dreams, boy.